No sé si se ve bien, creo que no se ve bien desde aquí. Pero ahí abajo está el poblado del neolítico del anterior vídeo. Está ahí abajo. O sea que no se ve bien porque esta es una linterna de corto alcance. Otra fuentecita, por si tenemos sed en el monte. Por cierto, más abajo vi a una parejita en un coche. Estarían ahí fornicando. Estamos en un campo de entrenamiento de la Bilad, del ejército. Esto se llama el poblado afgano. Aquí, pues, aquí se entrenan, ¿no? Como si estuvieran en una misión ahí. Aquí juegan al airsoft los soldados, pero bueno, con balas de verdad, supongo, o de fogueo. Una nevera. Una neverita aquí, tío. El sofá. Hay hasta señales de tráfico y todo. Mayo hace bastante frío. Y bueno, más o menos las casas son todas similares. Y aquí estamos. Chon, tío. Otro sofá. Es que aquí abajo hay un cuartel militar, en la ciudad. Ahí está la parada de bus del poblado. Banquito. Y hay bastantes casas, ¿eh? Y nada, voy a dar la vuelta porque por aquí no hay una fuente, ¿eh? Bueno, pues estamos al lado del lago Castiñeiras, en las inmediaciones del lago Castiñeiras. Y aquí hay un espacio natural, conjunto megalítico Chan de Castiñeiras, de hace 3.000 años antes de Cristo. Aquí hay una necrópolis, enterramientos, del 3.000 antes, 4.300, 3.900 antes de Cristo, tú, enterramientos aquí. Mirad, aquí hay restos de enterramientos de 3.900 años antes de Cristo, todo lo que queda aquí en lo alto del lago Castiñeiras. Por cierto, he subido al lago Castiñeiras y habían dos coches y están dentro, pues, echando un polvo. Y aquí está la Mamoa do Rei, de otro enterramiento megalítico, pero este se conserva mucho mejor, vamos, de punto de comparación, de hace 3.000, casi 4.000 años.
que enterraban a sus muertos en la prehistoria. Visitando esto a las 4:30 de la madrugada, tú. Que está lleno de muertos. Madre mía. Estamos enfrente de Marín, arriba del monte, todavía en el monte. Han destrozado esta señalización de la ruta BTT, de bicicleta de montaña. Han destrozado, hace nada estaba en pie. Aquí hay unas vistas bestiales de la ría de Pontevedra, de la isla de Tambo, de Pontevedra, de Marín. Y son las 6:45. Voy a ver si amanece. Me gustaría ver amanecer aquí. Bueno, y aquí está el famoso Banco Pastoriza, Banco de Pastoriza. Estamos en la zona de Pastoriza, Marín. Y desde aquí, pues, ya lo he enseñado en muchos vídeos y fotos en el canal. Y en Instagram hay unas vistas que te cagas. Allá al fondo a la izquierda, que está ahora todo oscuro, pues se ve el final de la ría y las Islas Cíes. Pero claro, ahora... ¡Buah! ¡Qué loco estoy, macho! Desde las 2 de la madrugada y son las 6 de la madrugada. He salido de casa, no toca carretera, apenas he tocado carretera. Carretera de estas solitarias que hay por arriba del monte, pero trocitos muy pequeñitos. El 98% ha sido por pistas forestales y senderos, toda la noche así, con el foco, tú, una pasada. Ahora mismo me estoy iluminando con el foco este de 2500 lúmenes y me estoy enfocando con 500 lúmenes. Y bueno, ya lleva varias horas encendido, ha bajado un poquito, pero aún así ilumina que es la leche, macho. Y nada, aquí estamos en el Banco Pastoriza. Qué experiencia salir en, o sea, y hacer una ruta de noche, cómo cambia de un sitio que conoces, conoces la ruta, pero luego lo haces por la noche y es que cambia, es brutal el cambio, ¿eh? Es, buah, me encanta ir de noche con la bici. Raro es que no me haya encontrado ningún jabalí, ningún bicho, siempre me encuentro zorros o jabalís, es raro no haberme encontrado ninguno, pero... Ya voy a esperar a que amanezca. Y si me entra sueño o lo que sea, pues bajo ya hacia Marín y hacia casa. Hostia, hay una manada de caballos ahí dentro, tú. Antes decía que no había visto ningún bicho en toda la noche. Y hay una manada de caballos. Una manada de caballos. Me quedan quietos ahí dentro. Por cierto, a la luz, cuando se le va acabando la batería, hace unas vibraciones, se escucha como si fuera un móvil, haciendo así, ¿sabéis? Y ya lleva bastante conectada y adentro de nada me voy a quedar sin luz, así que hoy he bajado porque me estaba pelando de frío. Joder, no se ven los caballos, no están ahí dentro. Me estaba pelando de frío y por eso he bajado el monte, aunque ya está amaneciendo y tal. Bueno, ya está amaneciendo. Mira qué azul eléctrico, ¿eh? Bueno, ya estoy en casa. Son las 7:15 y el foco todavía tiene luz, tío. Increíble, ¿eh? Increíble, ¿eh? Caray. Eso sí, hace vibra porque ya la batería en cualquier momento se apaga, pero bueno. 7 de la mañana y todavía.